A más de un año de la pandemia del coronavirus, el número de personas que perciben un salario mínimo en Puebla aumentó más del 40%, según datos del gobierno federal. Un panorama nada alentador para la economía local. En 2019 eran 687,000 trabajadores los que percibían el pago más bajo del tabulador. Para junio de este 2021 ya son 987,000, es decir, 300,000 poblanos se sumaron a la lista de recibir un salario mínimo por hasta más de 8 horas laborando. Este fenómeno se originó debido a la reducción de salarios en los centros de trabajo, tras el paro de actividades por la emergencia sanitaria. Es una cadena, ¿no? Si los negocios pequeños o las empresas no tienen muchas entradas, pues se ven obligados a limitar, ¿no? Al número de trabajadores, a las horas extras, no sé, en muchos sentidos, ¿no? Bajar el salario. Sí, sí, para poder pues seguir aguantando, subsistiendo. Además de moverse el salario mínimo, ¿qué tanto estamos generando trabajos o empleos, y además de que puedan acceder a un salario mínimo, puedan acceder a un conjunto de prestaciones adicionales que les permitan, pues, enfrentar otros gastos, ¿no? Como por ejemplo, gastos en salud. Actualmente el salario mínimo en Puebla se mantiene en 147 pesos, es decir, una persona que trabaja 6 días percibe 882 pesos semanales, mientras que al mes logra juntar aproximadamente 3.528 pesos, cantidad que apenas se alcanza para solventar los gastos esenciales, así lo narran los poblanos. Se ha subido mucho lo que es el aceite, el huevo, la leche, lo que es la carne, hasta la verdura, por decir, el ojo te hacen 40 pesos y está muy caro. Y los salarios no suben, y todos pues así con cara de... Y los que no tienen trabajo, pues también está súper cañón. No nada más hay que pagar alimentos, ¿no? Hay que pagar, no sé, transporte, renta, servicios. Pues andamos un poquito limitados, pero pues no nos quejamos mucho, ¿no? En el consumo de bienes, pues como de subsistencia, ¿no? O sea, los bienes que tradicionalmente montamos solamente para mantenerlo, ¿no? No viene que nos permitan acumular en determinado momento algún patrimonio o algún capital para futuro. Gobierno de México señala que de los 39,172 desempleos generados en 2020 por la COVID-19, al primer semestre de este año solo se han recuperado 4,000. Víctor Ordóñez, Noti 13.